En el marco de las Jornadas Vizcaínas 2021, el Seminario de Cultura Mexicana, el Centro Cultural de Tijuana, se complacen en presentar el libro Mazamitla del maestro José Guadalupe Mujica. Está con nosotros Gabriel Rivera Delgado para los comentarios, pero voy a presentar a la presidenta del Seminario de Cultura Mexicana con responsabilidad Tijuana, Vicky Magaña. Muchas gracias, Jaime. Pues muchas gracias también por acompañarnos a todos ustedes en esta tarde y dentro de Jornadas Vizcaínas por parte del Seminario de Cultura Corresponsalía Tijuana. Pues me es muy grato darle la bienvenida al contador José Mojica, autor de este hermoso libro, Mazamitla, y también al historiador José Gabriel Rivera Delgado. Ambos son compañeros del Seminario de Cultura, ambos son miembros de esta corresponsalía, lo cual pues nos hace mucho más especial esta presentación, ya que estamos entre amigos, entre compañeros, y aparte nos sentimos muy orgullosos en el seminario de contar con gente tan valiosa y que hace este tipo de aportes a la comunidad y que siempre están pues con mucho entusiasmo realizando todos estos aportes culturales muy valiosos y muy importantes. Así que pues a mí me gustaría sobre todo que Gabriel nos explicara un poco cuál fue su experiencia al trabajar de la mano con el autor de esta obra, José Mujica, y bueno, que posteriormente podamos abrir este diálogo y poder también que el auditorio y que las personas que amablemente nos están escuchando pudieran conocer e interesarse más sobre el proceso de este libro. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Jaime Cháidez. Felicitaciones por este trabajo tan extraordinario que están haciendo para seguir preservando la memoria y el legado de ese gran personaje histórico y, sobre todo, de la promoción cultural en Tijuana y Baja California, que fue Rubén Vizcaíno Valencia en estas decimoterceras jornadas vizcaínas. Y saludo también, pues, especialmente al contador José Guadalupe Mujica Moreno. Yo tengo algunos años, los últimos tiempos, haciendo una reflexión que es muy importante sobre la conformación social de Tijuana. Yo he mencionado que Tijuana es rica, es por su gente. Claro, gente que han venido de todos los rincones de la República Mexicana y, por supuesto, de muchos países del mundo. En ese sentido, bueno, ya sociólogos desde los años 80, como García Canclini, señalaba que Tijuana es la casa de toda la gente. Y bueno, esta definición y esta reflexión, decir que Tijuana es rica por su gente, pues es un sinónimo denominador de nuestra población fronteriza mexicana en este rinconcito que ha sido un polo de atracción, de arribo de gente, de migrantes, desde hace 132 años, o sea, desde que surgió Tijuana como un pueblito, un rancho, por Ricardo Orozco, y que de allí, a partir de ese momento, empiezan a arribar funcionarios públicos, empiezan a llegar comerciantes, posteriormente vinculados, por supuesto, con el turismo, y después en otros momentos del siglo XX a otros factores, como el comercio, la industria, el turismo, infinidad de situaciones. Bueno, esas personas y esa riqueza humana de Tijuana está representada por una cultura que ha sido manifestada a lo largo de su historia. ¿Y a qué me refiero? Bueno, precisamente esta gente que ha llegado a nuestra tierra, pues trae sus costumbres, trae sus tradiciones, trae impregnados sus elementos de sentido de identidad, pertenencia y arraigo muy firmes. Y cuando llegan a Tijuana, vienen a abonar, a enriquecer y a nuestra ciudad. Un ejemplo muy especial que hoy que nos corresponde, porque estamos hablando de la presentación de un libro de uno de los un poco más de 100 pueblos mágicos que existen en la República Mexicana, que es el pueblo Mazamitla en Jalisco. Es decir, precisamente es en los años 40, años 50, que Tijuana fundamentalmente y en segundo lugar Baja California se caracterizó por el arribo de cientos y de miles de personas jaliscienses que traían a esta ciudad pues, eso que estoy mencionando. Y uno de esos ejemplos es la familia Mujica Moreno, perdón, que precisamente llega a la frontera buscando nuevas condiciones de vida,
buscando nuevas oportunidades, nuevas vicisitudes en su desarrollo como familia. Y dentro de esa familia migrante, jalisciense, mazamitlente, de la familia Mujica Moreno, pues llega un niño de 9 años que hoy, a lo largo de algunas décadas, pues es un profesionista muy reconocido en el medio de la contabilidad, en el medio del servicio de distintos ámbitos y últimamente en la cuestión cultural, que es José Guadalupe Mujica. Y precisamente, pues como una forma de regresarle a Tijuana, pero sobre todo a Mazamitla, es que elaboró un libro con algunas anécdotas y vivencias de su niñez, de sus primeros 9 años de vida en Mazamitla, pero que esa vivencia y algunos factores que le dieron sus abuelos principalmente, los trae en su mochila, pero también lo trae en su memoria. Y qué bueno que a los tijuanenses, a los bajacalifornianos y a los mexicanos, y especialmente a los jaliscienses, Mujica hace ese ejercicio de memoria de sus recuerdos, sus testimonios. Y precisamente pues, eso es lo que nos está aportando con este libro. Claro, le agrega unas fotografías extraordinarias, porque hablar del pueblo mágico de Mazamitla es hablar de uno de los pueblos más maravillosos, enclavados en la Sierra del Tigre, en un lugar muy cercano hacia Colima y Michoacán, ¿verdad? Pero pertenece a Jalisco, y que es un pueblito donde todavía se viven muchas cosas, desde sus calles empedradas, su gastronomía con algunos elementos típicos, como una comida que se llama el bote, que ahorita yo creo que nos va a extender y explicar dónde procede esta comida muy local, los dulces, algunas bebidas, es decir, toda una serie de elementos de que cuando tú llegas a Mazamitla, no te quieres ir de allí, porque si tú vas de la ciudad y llegas a un lugar donde todo es verde, donde todos son pinos gigantes, donde hay infinidad de elementos de la naturaleza, pues llegas a un momento extraordinario. Yo quiero terminar mis comentarios haciendo también una invitación a que nos estén escuchando. Cuando tengan la oportunidad, no dejen ir a Mazamitla. No por nada estos conceptos de pueblos mágicos destacan precisamente que esas poblaciones que han destacado con estas características es porque tienen algo más que aportar que otras poblaciones de nuestra República Mexicana. Y bueno, mi comentario final sería que precisamente Mujica nos deja a la historiografía de Tijuana un documento testimonial, pero que debe ser también como ejemplo para otros michoacanos, zacatecanos, chiapanecos, veracruzanos, gente de la Ciudad de México, de colimenses, de muchas entidades que han arribado a Tijuana, que han llegado a Baja California, pero que no se animan a escribir sus memorias. Es muy importante porque eso nos enriquece la memoria colectiva de Tijuana y de su gente, que vuelvo a repetir, con eso termino, Tijuana es grande por su gente, y una de esas gentes grandes es José Guadalupe Mujica, a quien tenemos el gusto de conocer y hemos coincidido yendo a Mazamitla en algunas ocasiones para rescatar esta historia viva de Mazamitla que enriquece la historia oral de Tijuana. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, por esta introducción tan elocuente y que nos invita, como tú bien dices, ¿no? A través de este libro es muy elocuente con las imágenes, es un trabajo muy, muy bien cuidado en todos los aspectos, y yo creo que su autor, el contador Mujica, pues puso un elemento muy importante que fue este deseo, ¿no? De que el mundo conociera un poco de la belleza de Mazamitla a través de estas fotografías, de estos paisajes, porque es un libro eminentemente visual y pues lleno, ¿no?, de todos estos recuerdos y reforzado también pues con la investigación que tú hiciste y con todo un equipo muy profesional, porque aparte el libro está traducido también al inglés y tiene una traducción excelente también. Y bueno, de esto y mucho más nos va a platicar enseguida su autor, el contador José Mujica. Contador, pues adelante, quisiéramos que nos hablara más de esta aventura que usted inició y que quisiéramos saber, ¿no? Sobre todo, ahí lo vemos, la portada de este libro. Pues, sobre todo, ¿qué fue lo que lo inspiró a usted
para escribir este libro Mazamitla, Paisajes y Recuerdos? Vicky, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Gabriel, por sus comentarios. Quisiera agradecer muy especialmente a nuestro amigo Jaime Chaires y al Centro Cultural Tijuana la amable invitación que nos hicieron para presentar esta tarde este libro que fue escrito como un pequeño homenaje, un pequeño tributo a mis abuelos paternos y al pueblo donde nací. Mazamitla, Paisajes y Recuerdos. Y qué bueno participar además en este ciclo de jornadas vizcaínas, porque me trae otro segmento de recuerdos muy interesante. Mi profesor Rubén Vizcaíno Valencia fue mi maestro de filosofía en la preparatoria, fue uno de mis guías en los periódicos estudiantiles que yo editaba. En aquel entonces yo era el editor y él era uno de mis guías. Grandes cosas nos orientó, nos guió, y ahora sí que fue una luz en el mundo de la cultura y en la filosofía, una filosofía para la vida. Miren, Gabriel nos ha acompañado en diversas presentaciones que hemos hecho en el centro del país de este libro. Se ha presentado en la Ciudad de México, en el Salón Sede, el Teatro Sede de la Sociedad de Geografía e Historia, donde su consejo directivo y su presidente hicieron favor de recibirnos en el Salón Sede. Posteriormente se presentó en el Archivo Histórico de Irapuato, donde la directora de Cultura de ese municipio hizo favor de invitarnos. Aprovechando la estancia en esa ciudad, nos invitaron en una universidad privada, el Instituto de Irapuato, una universidad privada, donde el rector personalmente de la universidad hizo una introducción para la presentación de este libro. Posteriormente fue presentado en el Museo de la Ciudad de Guadalajara. Gracias a la invitación de la anfitriona de directora del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara, y gracias al enlace y coordinación de Vicky Magaña. Gracias, Vicky. Y en esa presentación de Guadalajara tuvimos la fortuna que nos acompañara nuestra presidenta emérita, Lupita Quirarte, que nos acompañara también nuestro gran amigo, maestro, David Piñera Ramírez, y Gabriel, que ha estado en todas. Adicionalmente, se presentó en el municipio de Tizapán, el Alto Jalisco, en el atrio de la Catedral de San Francisco, con una asistencia más o menos de unas 500 personas, donde hicieron una muestra gastronómica y una presentación musical de niños, extraordinario. Y el cierre de presentaciones fue en mi pueblo, en Mazamitla, Jalisco, en la plaza. Háganme favor, un libro presentándose en una plaza pública, con el presidente municipal al frente, con la regidora de cultura coordinando los trabajos, además el director de turismo y la directora de cultura del pueblo, y los estudiantes de Mazamitla hicieron una muestra de gastronomía y de bebidas típicas. Fue una verdadera fiesta con más de 600 personas. Ya anteriormente la presentación original la habíamos hecho aquí en el Centro Cultural Tijuana con más de 400 personas. Y atendiendo la pregunta, Vicky, que nos haces, ¿cómo surgió este libro? Miren, de cuando mis hijos eran niños, íbamos dos veces más o menos por año al pueblo de Mazamitla. Y siempre me gustaba llevar a los peques a la sierra, salirnos de los caminos e irnos por las veredas. Y les platicaba cómo
había sido mi vida, cómo había sido mi infancia en la etapa de niño que yo vivía con mis abuelitos. Les platicaba el modo de vida de aquella época. Y mi esposa Marisela me decía, oye, todo eso que nos platicas, habrías de ponerlos en un libro, porque hay muchas cosas que nos suenan muy interesantes. Nos dices que tus abuelitos eran muy sabios, pero que nunca fueron a la escuela. Nos dices que tus abuelitos hacían sus propios remedios. Ellos nunca conocieron un médico. En el pueblo no había farmacias. Si bien había un médico, pero pues por las condiciones socioeconómicas en que mis abuelitos vivían, pues generalmente nunca acudían a un médico. Ellos se curaban siempre con plantas. Su casa era una maravilla, porque no eran casas sin un solo clavo. Sus paredes eran troncos que proveía el bosque pegado tan junto uno con otro, que eran auténticos muros. Y las hendiduras que quedaban eran cubiertas con una tierra que se llama charanda y tierra de color pardo negro que se conoce como topure, mezclada con guinumo, que es la hoja pico del pino, se producía una especie de un cemento que cubría perfectamente las paredes. Y el techo era de tejamanil. Entonces, muchas personas dicen, oye, ¿qué es el tejamanil? Y les digo, miren, el hogar de mis abuelitos era fantástico, era un hogar de cuento, porque además el piso era un piso de tierra. Pero mi abuelita abría las puertas, abría las ventanas, entraba fuerte el viento y no se levantaba un solo polvo, porque ella todos los días después de hacer las tortillas que las hacían a mano, el agua de nixtamal, que se conoce como nejayote, ella le decía nejayo, lo utilizaba para barrer el piso y sobre él poner esa agua, y quedaba como si estuviera encementado. Todo esto era natural, no desaprovechaban absolutamente nada. Entonces dicen, oye, cuando hablas de nejayo, no sé lo que es nejayo. Hablas de tejamanil, no sé qué es tejamanil. Les digo, espérame, es que todavía falta más. La cocina era un pretil. Y el único energético que se utilizaba en la cocina era la leña. Y para encender la leña usábamos el ocote. Y luego para iluminar el cuarto, que era cocina, recámara, recibidor, sala de estancia, era todo, pues era un solo cuarto y había que iluminarlo en las noches. Para iluminarlo en las noches, al centro del cuarto había tres tenamastes sobre los cuales se hacía una alumbrada muy interesante que iluminaba el cuarto, que calentaba el ambiente. Y alrededor del cuarto, pues podíamos sanamente descansar. Y nos dicen, oye, pues tampoco sé lo que es tenamastes. Y sobre la marcha, algunos amigos nos fueron recomendando, decían, oye, pon un glosario de términos, porque esa obra se está convirtiendo en una obra educativa que nos habla del nombre de muchos objetos y sujetos que hoy día ya no se utilizan y que siguen en algunas regiones utilizándose, pero la gente no los conoce o no los conoce por ese nombre. Pero además era muy interesante, nos decían, oye, ¿y cómo eran los colchones? No, mis abuelitos no conocieron los colchones. Mi abuelito, él hacía las camas, pero la cama era un tenamaste de madera, con maderas que él iba al bosque, cortaba y hacía. Y sobre esos camastros de madera,
pues le ponía unos costales de ixtle, que eran los que usaba en las cosechas de la siembra de maíz, y sobre esos costales una sábana y una cobija, y eso era todo. Y las almohadas, pues las almohadas era algo muy maravilloso, porque era un pedazo de madera a gusto del usuario, era un leño que siempre había en los alrededores, y sobre ese leño se le ponía alguna tela para amortiguarlo duro, y ya teníamos cama y ya teníamos almohada. Entonces, pero todo lo hacía el abuelo. Las sillas igual eran sillas de madera, y todo esto lo proveía el bosque. Y luego en las noches y en las mañanas, la abuelita decía: oye, mijo, ve al patio y tráete unas matas para hacer agüita. Y esas matas, pues era el té al gusto de lo que queríamos. Ya fueran hojas de limón, ya fuera hierbabuena o cualquier otro planta para hacer. Eran tés naturales maravillosos. Pero igual cuando a alguien le dolía el estómago, decía: pues sal y tráete un pedazo de ruda y ahorita hacemos un remedio. Y todo eso lo proveía la naturaleza. Pero también la naturaleza proveía mucho alimento. Por el bosque era común que los niños nos íbamos por las tardes a buscar armadillos y cazábamos armadillos. Igual, por el bosque nos encontrábamos algún venado, y si había algún venado que se distraía, pues lo podíamos atrapar. En nuestro hogar, cuando yo era niño, tuvimos venado en casa, atrapado en el bosque. Entonces, el bosque nos proveía absolutamente de todo. Le digo a Gabriel, y él pudo comprobarlo, que cuando vamos por el bosque, a mí me encanta salirme de los caminos. Ahí pasa el camino real que viene desde la Ciudad de México y va a Colima. Pero fuera de los caminos, las veredas que transita la gente local, los nativos de ahí, la gente que en esos años vivíamos y dependíamos 100% del bosque, es una maravilla caminar por esas veredas y encontrar zarzamoras. Pero encontrar conjuntos de zarzales de zarzamora. Ahora sí, que por ejemplo en este mes de septiembre y octubre ya empiezan a madurar los zarzales de zarzamora y la pueden encontrar y cortar al gusto, zarzamora silvestre. Pero cada 100, 200 metros se encuentran esos frutos silvestres. Pero igual, por las veredas y por los caminos encuentran el tejocote. Y el tejocote amarillo ya maduro es una delicia. Lo mismo pueden encontrar por los caminos capulines silvestre. Y ese capulín silvestre es un fruto maravilloso, del que se hacen ponches, se hacen conservas, se hace dulce, se hace cajeta. Y todo eso es el bosque. Y desde niños, nuestros padres, nuestros abuelos, nos enseñaban precisamente a cuidar y a respetar el bosque. De manera que a veces, por ejemplo, cuando íbamos a cortar fruta a las rancherías, a los poblados cercanos o a la propia sierra, ya fuera tejocote o fuera manzana o fuera durazno o fuera capulín o membrillo o granadas, pues los niños, mi edad, 6, 7, 8, 9 años, pues ya después de 3, 4 horas de camino medio se cansa. Y como niño empezaba a arrastrar los pies por el camino. Y mi papá se detenía con una vara que siempre traía a la mano para arriar los burros, que era el compañero de familia que contribuía a los trabajos diarios. Decía: hey, no arrastre los pies, camine bien. Nos enseñaban modos de vida que
nos determinan para siempre. Lo que tengas que hacer, hazlo con lo mejor de ti como persona. No lo hagas a fuerzas porque lo tienes que hacer. No arrastres los pies. Si lo seguíamos haciendo, arrastrando los pies, entonces se regresaba y nos daba un varazo entre la nalga y las piernas. Fuerte, que quedaba grabada la vara. Y entonces seguía uno caminando por las veredas o los caminos y decía, bueno, agarro una rama, agarro una flor y la corto. Y entonces se regresaba y decía, uno enojado, jalaba una rama, jalaba una flor, simplemente por desquitarnos con alguien. Y entonces, otro varazo, ¿qué te hizo la vara? ¿Qué te hizo la flor? Respete la naturaleza. Y ese tipo de llamadas fuertes de atención, créanme que nos acomodaba todos los chakras. Se nos quitaba el cansancio, se nos quitaba el enojo. Pero la enseñanza de fondo era, respete la naturaleza, respete el bosque, porque nos proveía absolutamente de todo. Y también nos enseñaban a hacer las cosas con un cierto tiempo, con un cierto ritmo. Cuando en las tardes, ya acercándose la noche, bajando de la sierra hacia el pueblo con los burros cargados, ya sea de leña o ya sea de cargas de fruta o cargas de tejocote, decía, oye, mantengan el ritmo, no se atrasen. ¿Por qué? Porque nos puede agarrar la noche. Y si está lloviendo, más aún. Caminen más a prisa porque hay que ganarle a las crecientes. Oye, ¿qué son las crecientes? Pues la bajada de agua de la montaña, que por diferentes cañadas y laderas, cada vez el agua va bajando y se vuelven torrentes más voluminosos, más fuertes. De manera que hay que acelerar el paso para ganarle a las crecientes. Y así, ese tipo de narraciones que hacía con la familia, mi esposa Marisela me decía, oye, todo eso ponlo en un libro. Hay cosas muy bonitas ahí que a mucha gente le puede interesar. Y sobre todo, piensa en los hijos, en nuestros hijos, que han crecido en un ambiente socioeconómico tan distinto que para ellos es muy difícil entender cómo era tu vida de niño. De ahí que en algunos lugares nos han dicho, oye, ese es un libro de familia y es un libro para la familia, porque hablas de los abuelos, hablas de tus papás y hablas de cómo, por ejemplo, los burros, nosotros tuvimos dos burros en el hogar, pero esos burros cuando regresábamos después de trabajar todo el día, pues antes que comer el humano, primero comía el burro. Y al burro había que quitarle los aparejos, llevarlo a caminar un poquito, que se relajara de la carga que había traído, darle su comida. Y ya que el burro había sido atendido, entonces sí ya nos sentábamos nosotros. Entonces, el burro era parte integrante de la familia. Y ese burro, pues evidentemente que uno no lo ve como mascota ni como un animal de carga. Pero esas son enseñanzas también, que solamente en un mundo semi-rural, como era en aquellos años de los 50, la vida en Mazamitla, pues solamente habiendo estado ahí, se pueden más o menos describir de cómo era. Era un mundo verdaderamente mágico. Afortunadamente hoy día ha migrado de ser un Mazamitla, un pueblo maderero, porque finalmente vivían los habitantes en ese entonces de explotar la madera en todas sus formas. Nosotros éramos leñadores, vendíamos la leña, vendíamos zocote, pero también participábamos en algunos casos en de la sierra bajar la madera que la gran aserradero de Tenquique, Jalisco, la procesaba. Pero era un pueblo que su economía era 100% maderero. Hoy día es un pueblo ecoturístico. Pero ese bosque, afortunadamente, se sigue conservando con otros muchos atractivos. De ahí la importancia de sumarle una serie de fotografías, porque una fotografía luego dice muchísimo más que la narración que podemos hacer con palabras.
Su narrativa es fascinante y aparte nos es esta narrativa en la que nos imaginamos todo lo que usted vivió de niño. Pero sí me gustaría preguntarle, usted empezaba a explicar un poquito, ¿no? ¿Cómo es el Manzanitla hoy? ¿Se ha conservado ese respeto a la naturaleza tan importante, ¿no? Sobre todo en estos momentos, el respeto al mundo animal, a las plantas, a nuestro entorno. ¿Y cómo es que Mazamitla es ahora de que vive? ¿Cuál es, digamos, pues vive del turismo? ¿Cómo ha sido el impacto también que ha sido afectado pues con esta pandemia también ese renglón turístico? Si ellos solamente vivían del turismo, pues ¿cuál otra alternativa, no, tendrían? Y también que nos platicara esto y que nos siguiera platicando también sobre las tradiciones que continúan, como es la gastronomía y como tengo entendido también estas raíces de la danza y del folclore que han trascendido incluso las fronteras y que en algún estado también de la Unión Americana se festejan ciertas danzas que son propias de Mazamitla. Nos gustaría que nos platicara un poco sobre eso. Miren, Mazamitla hoy día vive en un 90% de su economía del turismo. Y los turistas que han pasado por ahí la han bautizado como la Suiza de México. Muchos van a encontrar ustedes blogs y videos en los que se dice Mazamitla es la capital de la montaña. Es el centro de la Sierra del Tigre. Es el sitio ideal para hacer senderismo. Es el lugar ideal para ir en familia, mirar las estrellas, convivir con la naturaleza, para quedarse una temporada y escribir un libro, para alejarse un poco del ajetreado mundo de las grandes ciudades cosmopolitas en que estamos, de los grandes centros metropolitanos. Y cuando uno llega a Mazamitla, se da cuenta inmediatamente que como que el tiempo avanza más lento, como que todo se detiene. No hay prisa, como lo ve uno en la ciudad, por llegar a ningún lado. Como mencionaba Gabriel, las calles todavía son empedradas. La mayor parte de sus construcciones tradicionales son de dos colores. La parte baja, blanca, que es un blanco con cal hecho por los propios dueños de esos hogares. La parte de alta es rojiza, hecha con pigmento de nopal, como era en el mundo prehispánico. Y los techos todos de teja. Entonces entra uno a un lugar que dice, wow, es un pueblo de pura teja, con únicamente dos colores. Ya de entrada la imagen visual es extraordinaria. Pero hay algo que debemos resaltar. Al ir llegando a Mazamitla, y más estando dentro de Mazamitla, el aire es un aire perfumado, perfumado a pino. Un aire además lleno de nutrientes. El oxígeno que se respira en esos lugares es un oxígeno 100% puro. El oxígeno que recibimos en las ciudades es un oxígeno reciclado, es un oxígeno débil. Ya pasó por varios organismos. El de Mazamitla no, viene del bosque, viene de la naturaleza. Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro organismo sí, nos sentimos más energizados, más despiertos, más cómodos. ¿Por qué? Por ese oxígeno que está llegando a nuestro yo interior. Entonces, ese perfume es maravilloso y es un oxígeno con muchos nutrientes. Pero además ahora en octubre, que es el mes de las flores, el pueblo se caracteriza porque su plaza central está lleno de portales y los portales son puros troncos gruesos de la región que tienen cientos de años.
y en el mes de octubre los forran, pero los forran con plantas silvestres, planta Santa María. Y esa planta Santa María, ustedes agarran una planta y les queda la mano perfumada. Entonces, en octubre, con los vientos suaves que llegan, pues desparrama ese perfume por todas las calles del pueblo. Y cuando la gente ve que huele muy bonito en las calles y que además llega a la plaza y ve los portales de madera adornados con esas plantas, dice, wow, qué lugar tan mágico. Pero hay una característica muy padre. Por las tardes, imagínense que van caminando por cualquiera de las calles y les llega el olor del pan artesanal horneado. Les llega el olor de cajeta que están horneando, porque de eso vive el pueblo, de pan artesanal, de cajetas y de dulces. Y en otras calles van ustedes caminando y les llega el olor a un rico ponche de granada, de zarzamora o de capulín que están haciendo. Yo les digo que si alguien llega a Mazamitla cansado, lo cansado se lo quitamos número uno con un platillo típico que se llama el bote. En Mazamitla en los años 50, en los años 60, se acostumbraba, como no eran muchos habitantes, salir a lugares, a paisajes especiales del bosque y hacer una convivencia, como es en las películas antiguas norteamericanas, en las que sale toda la comunidad de un pueblo y llevan comida a todos, y todo el mundo comparte la comida. Así era en Mazamitla. En una de tantas salidas, el agua no alcanzó para la hora de cocinar, pero los varones siempre andaban preparados con sus barracas de pulque. Entonces les dijeron a las damas, pues si no hay agua y hay que hacer la sopa del día, el caldo del día, pues en vez de agua usen pulque. Y entonces ponen pulque sobre un bote alcoholero. Le ponen carne de res, carne de puerco y carne de cerdo, más la fruta típica del pueblo, que es el chayote, que es la papa, que es el elote y los chiles naturales. Entonces queda un caldo energizante con un sabor delicioso tipo tlalpiño, pero con un sabor muy propio por el pulque y por los otros elementos. Ese es el bote. Entonces, si alguien anda ahí cansadón, debilitado o algo, con un buen platillo del bote, se levanta. Y para darle una inyección, una dosis de gran contento, pues con un ponchecito de capulín o de granada o de membrillo al gusto, yo les digo, el que se toma tres, de plano, se pone a bailar sobre las mesas. Y son cosas muy típicas. Pero además imagínense estar en la plaza. La plaza tiene un kiosco extraordinario de madera también. Sobre ese kiosco los jóvenes van y se toman su selfie hoy día. Pero les digo, miren, esos jóvenes hoy día tienen la oportunidad de conocer la nieve de garrafa. Y muchos me dicen, oye, ¿y qué es la nieve de garrafa? Nieve artesanal hecha sobre un tamborete especial de madera, de que a vuelta, vuelta y vuelta, pues con frutos propios de la región, es una nieve con un sabor delicioso, exquisito. Entonces, ¿quieres una buena nieve? Una nieve de garrafa artesanal. Oye, y si quiero algo, olvídate de las papitas, olvídate de todas esas botanas que conocemos comercialmente. Come guasanas. Oye, ¿y qué son las guasanas? Pues es el garbanzo tierno que lo cortan, lo tateman, le ponen sal y limón, le pone salsita al gusto y tiene una botana deliciosa para convivir ahí en la plaza, ya sea en las bancas o ya sea en el kiosco o incluso subirse su botana a alguna de las terrazas alrededor del jardín central. Entonces uno dice, oye, puedo comer cajeta artesanal, pan artesanal, ponches artesanales, nieves artesanales, botanas artesanales, pues yo quiero ir, yo quiero conocer.
Y a eso agréguenle hoy día, pues que el pueblo ha creado una cierta infraestructura de tipo turístico con las tirolesas, con parques ecoturísticos, y lo han sabido estructurar muy bien. Hay uno que se llama el Tecolote, en donde el recorrido es bajar a los manantiales, es decir, a donde está naciendo el agua. Y para un niño hoy día, un niño de ciudad, y para muchos de nosotros que tenemos poco tiempo para disfrutar ese tipo de paisajes, se convierten en momentos, ahora sí, muy memorables. Ver nacer el agua del subsuelo. Entonces, ese tipo de recorridos hoy día se pueden hacer. Y va uno caminando por esos lugares y ve uno el águila, y ve uno el halcón, y puede todavía ver, como le tocó a mi esposa en alguna ocasión, ver un gato montés. Entonces, son de esas maravillas hoy día que la naturaleza todavía nos otorga. Desde luego, no les estoy hablando de la cascada. La cascada es un lugar muy conocido, muy turístico, incluso ya quedó enmarcada dentro de un gran fraccionamiento. Hay mucha cabaña que se construye alrededor del pueblo, pero esas cabañas se construyen respetando la flora y la fauna del bosque, respetando todo lo que ya está. Y son cabañas sumamente cómodas en donde dormir en una cabaña de esas y por día y noche ver por todos lados el bosque, pues es una maravilla. Entonces, hoy día realmente la economía del pueblo es totalmente de tipo turístico, pero nos da la oportunidad de conocer esa parte de acercamiento, de vivencia con la naturaleza. En el libro, lo que hicimos fue que algunos amigos ingenieros certificados en Estados Unidos en manejo de drones nos acompañaron y empezaron a tomar fotografía aérea. Y esa fotografía aérea le da mucha vistosidad al contenido del libro. Y la gente dice, oye, esos paisajes, algunos me han dicho, oye, parecen paisajes de Canadá o de Suiza. Bueno, es que México tiene justamente esos lugares semejantes a Suiza, semejantes a Canadá, y nuestra gente no los conoce. Les digo, por eso es importante que el libro tenga esa fotografía. De Atlanta me mandaron pedir 6 libros, un corporativo de una empresa maquiladora que está aquí en Tijuana, y precisamente lo que les llamó a ellos la atención fue la fotografía. Y a raíz de eso sé que algunas personas, incluso del extranjero, lo han adquirido, porque el libro está en Amazon. Me dio muchísima satisfacción cuando una amiga me dice, oye, en Nueva York, mira, una dama se tomó una fotografía con un libro de Mazamitla, Paisajes y Recuerdos. Una sobrina que vive en Madrid me dice, tío, dice, se acaba de conocer el libro aquí con varias personas, dice, pero nos llamó la atención que ellos lo bajaron de Amazon y en una reunión por ahí casual mencionaron el libro y yo les dije, hey, es de mi tío. Entonces, ese tipo de experiencias tan maravillosas han sido posible gracias a platicar de ese lugar donde nacimos. Entonces, Mazamitla realmente hoy día, como muchos lugares de México, es un sitio del que pues todos debemos sentirnos contentos, yo particularmente orgulloso de haber nacido ahí. Y algo muy importante que también en algunos lugares les ha llamado la atención. Me dice, ¿y tú cómo saliste de Mazamitla? Bueno, yo salí de ahí de Huarache. Y cuando llegué a Tijuana, en octubre de 1959, los niños en la primaria, yo hice la primaria aquí en la José María Morelos y Pavón en la colonia Morelos, en la mañana era José María Larroque, me decían, oye, quítate tus huaraches, pareces indio. Y les decía, mis huaraches son muy cómodos, te juego unas carreras, tú con tus tenis, yo con mis huaraches. Y me doy cuenta hoy día que algunas personas a través del tiempo como que se
apenan, se inhiben un poco a hablar de su origen, sobre todo si fue un origen humilde. Y en el caso particular de mis hijos, les digo, miren, en la cabaña en Mazamitla hay dos árboles que fueron plantados en 1923 por mi abuelo Amado, que narro la historia aquí en el libro. Esos árboles hoy día tienen una placa en honor al abuelito. Y mi abuelo plantó esos árboles porque nació mi padre, Felipe, en ese año. Y con motivo del nacimiento de mi padre, mis abuelos que vivían en la sierra, se bajaron al pueblo. Entonces les digo a mis hijos, ustedes tuvieron un tatarabuelo que ahora sí vivía en la sierra, que usaba en el mejor de los casos huarache, que era calzón blanco, y les narro la indumentaria. Así que a su pedigrí de que hoy día han estudiado en México y en Estados Unidos y han paseado por varios países del mundo, les digo, bájenle un poquito a su pedigrí. El origen, ahí está, en Mazamitla, y mis abuelitos bajaron de la sierra y jamás tuvieron una hora de escuela, y era gente muy sabia. Y en honor a ellos, hay dos árboles ahí en la cabaña, un isote, que también sus ramas fueron frutos, eran fruto para que contribuían a la economía del hogar, haciendo ahora sí que corceles, corsarios o una especie de rosarios de tejocotes que íbamos a vender a los poblados cercanos, y el otro que es un árbol que dicen que incluso tiene algunas propiedades medicinales. Entonces, ese tipo de narraciones se hacen en el libro porque ahora sí que la vida en esos años, siendo tan diferente, tan distinta al entorno socioeconómico en que ahora nos desenvolvemos, nos proveía absolutamente de todo para la salud, para la educación, para la vida, para convivir con la naturaleza, para respetar los animales, y todo mundo era feliz porque la gente era gente que cantaba, era gente que componía. Entonces, muchas de esas narraciones se hacen en el libro y ha llamado la atención, que dicen, oye, pues sí, es un libro que vemos un tanto educativo por los conceptos que se incorporan. Es un libro de familia, porque se habla de familia. Y algunos amigos empresarios me dicen, José, ese es un libro de turístico. Dile al secretario de Cultura de Guadalajara que se lo regale mediante una partida presupuestal a todos los estudiantes del estado de Jalisco, y que conozcan exactamente lo que dice el libro, y que además les va a servir por la traducción al inglés que tú mencionabas. La traducción al inglés está hecho por una doctora, la doctora Cora Basich, que ella tiene un doctorado en interpretación y traducción. No es una traducción literal, no. Es una traducción con interpretación del contexto histórico de aquella época. Entonces, me dicen, ese es un libro de tipo turístico. Y algunas personas, a raíz de que han conocido el libro, han tenido el detalle de ir a conocer, a ver si es cierto. Y regresan fascinados, como nuestro amigo Raúl García, que siendo un reportero aquí en la ciudad de Tijuana, se entera, conoce el libro, va y queda fascinado, y ha hecho de su revista una edición especial sobre Mazamitla. Maravillosa esta narrativa y esta descripción de este libro, del cual pues usted es autor, y que verdaderamente sí debe sentirse orgulloso por esta aportación, pues no solo para la familia en el plano personal, sino también, como bien lo menciona, es una aportación pues para todo mundo. Y conocer Mazamitla, yo creo que a través de sus palabras y de este libro con esas imágenes, pues nos invita a todos.
todos. Queremos ir ya a Mazamitla, así que pues lo próximo yo creo que va a ser que usted organice por ahí algún tour para que podamos anotarnos varias personas que estamos interesadas en conocer. Pues el tiempo se nos termina y me gustaría antes de que Jaime sea el encargado de cerrar esta amena plática y esta charla tan interesante en torno al libro de Mazamitla, Paisajes y Recuerdos, quisiera yo pues que Gabriel también nos diera sus últimas palabras como cierre. ¿Cómo fue la experiencia de él para este proceso de documentación? Tú como historiador, Gabriel, ¿qué te aportó haber trabajado en esta obra del libro Mazamitla, Paisajes y Recuerdos? Sí, Vicky, gracias. Pues mira, la experiencia es que nuestro país, nuestra República Mexicana, está rica de rincones geográficos con muchísimos elementos que debemos de valorar, y más los mexicanos que vivimos en fronteras, ¿verdad? Aislados a veces de estas cuestiones de este tipo de geografía, ya lo explicaba puntualmente el contador Mujica, y que para mí fue muy enriquecedor también como historiador poder contemplar otros espacios geográficos, otras cuestiones también de índole histórico, porque Mazamitla es un pueblo con antecedentes de miles de años, con indígenas que llegaron ahí, y inclusive Mazamitla está considerado que está fundado antes que Guadalajara, unos cuantos años al arribo de los españoles, claro que con un acta de fundación. Entonces, son experiencias muy interesantes también, por ahí lo de la cuestión de la práctica de la danza, que también es algo muy interesante, muy valioso, que Mazamitla ya está considerado como patrimonio cultural de ese pueblo, la danza típica dedicada a la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, este tipo de pueblos tienen muy arraigado también la cuestión religiosa, por supuesto. Inclusive la Revolución Mexicana pasó por allí, hubo algunas batallas, la cuestión cristera no se diga, ¿verdad? A partir de 1926-27. Es decir, Mazamitla nos ofrece también otros aspectos también que debemos de revalorarlo, pero sobre todo acá en Tijuana, donde pues es una ciudad compuesta con gentes, pues como vuelvo a repetir, de todos los rinconcitos tan importantes de nuestra República Mexicana y que hace a Tijuana una ciudad culturalmente rica por su gente y su cultura. Gracias. Muchas, muchas gracias, Gabriel. Pues ahora sí, Jaime, te concedo el uso de la voz para que tú te encargues. Claro, me gustaría hacer un comentario, señor Mujica. Usted menciona que llegó a Tijuana en octubre de 1959. ¿Y sabe usted cuándo llegó el profesor Rubén Vizcaíno Valencia a Tijuana? No. En octubre, no. En octubre de 1959. ¡Wow! ¿Nos puede contar cómo era esa preparatoria, cómo era ese vizcaíno, cómo fue su relación con él? En la preparatoria teníamos dos periódicos. Sí. Uno de ellos fue el Filosófico, que se mantuvo todavía ese periódico hasta los primeros años en que yo entré a la universidad a estudiar. En aquel entonces era Comercio y Administración. Uh-huh. Así era la Facultad de Contaduría y Administración en la Colonia Juárez. Sí. Y mi profe me decía, oye, ¿qué hace un futuro contador con un periódico, el Filosófico? Y lo que pasa es que desde la secundaria, pues a mí me había entusiasmado mucho escribir algunos en algunos periódicos, y los temas eran los temas sociales. Entonces, esos análisis de temas pues nos llevaba necesariamente a obtener la opinión, los comentarios de personas como mi profesor, Rubén Vizcaíno. Y lo acompañamos a muchísimos eventos del Seminario de Cultura en aquel entonces, con el doctor Muñoz también convivimos muchísimo, y era una delicia y un aprendizaje estar con ellos, porque además eran los que nos salvaban. Yo siempre estuve al frente de la sociedad de alumnos, tanto en la secundaria como en la preparatoria, y cada mes hacíamos algún evento donde necesitábamos un conferencista, y pues el expositor número uno, el profesor Vizcaíno. Y a veces cuando él no estaba disponible, me decía, ve por Dieguito Muñoz, invitarlo a él a dar una conferencia es como invitarlo a comer. Entonces siempre eran los dos baluartes que nos salvaban para
las conferencias cuando algún ponente nos fallaba. Y mi otra duda es, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades turísticas y culturales de Jalisco ante su libro? En el caso particular de la presentación de Mazamitla, de la Dirección de Cultura de Guadalajara, fue un subsecretario y estuvo presente en la presentación. Le pedimos ahí en vivo, estuvo Gabriela ahí presente, de que nos dieran acceso a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y nos dice, por los tiempos ya era muy cerca, dice, pero para el siguiente año probablemente. El presidente municipal también se comprometió a darle una cierta difusión a la FIL y hasta ahorita no se ha concretado, pero por la situación de la pandemia y demás. La otra es que el libro se los dejamos al Departamento de Turismo en Mazamitla para que ellos lo distribuyan. Y es una aportación para la cultura del pueblo porque se los dejamos prácticamente para que los recursos que se recaben pues se destinen a ese mismo fin. Realmente el apoyo que hemos tenido ahí del presidente municipal, que ya acaba de salir, fue extraordinario porque incluso él nos acompañó primero a la presentación del libro aquí en Tijuana. Aquí estuvo en octubre de 2018. Después nos acompañó a la Ciudad de México, luego nos acompañó a la ciudad de Guadalajara, nos acompañó a Tizapán, el Alto Jalisco, y finalmente nos recibió en Mazamitla. Entonces el apoyo de la autoridad local fue verdaderamente estupendo. Ahora que está como diputado federal, pienso proponerle que de alguna forma trabaje para que, como dice Gabriel, podamos darle difusión a una danza que es patrimonio cultural del pueblo, la danza del Barrio Alto, que es el pueblo donde nací. Y los participantes de la danza, los antecedentes son que viene desde prácticamente antes de la colonia. Es una danza sobre la siembra del maíz. Y sigue justamente los movimientos de la danza, toda su coreografía sigue ese tipo de proceso, como era la siembra artesanal de maíz, haciendo el surco con coa, depositando las semillas sobre los hoyos y haciendo una celebración el día que ya el fruto estaba para cosecha, en donde era toda una celebración. Y toda esa indumentaria que ya desde 1950 existe, pues queremos documentarla en un libro. Y esa será la próxima obra. ¿Qué tan lejos está Mazamitla de Guadalajara? 110 kilómetros, depende del tráfico, una hora y media, máximo dos. Bueno, quiero visitarla en diciembre, voy a ir a la Feria del Libro de Guadalajara y quiero darme una vuelta por ahí. Se me antojó comer, se me antojó ese olor de bosque, se me antojó todo. Gabriel ya puede ser un magnífico guía de turista y si podemos coincidir, pues seremos dos. Le agradecemos mucho su presentación. Es usted un conversador muy agradable. Gracias. Y provoca hambre, provoca olores, provoca ganas de estar en su lugar de origen. Las personas que van en la noche, imagínense ver las estrellas. Algunos niños me han dicho, sus papás, cuando salen ya tardecito, a eso de las 9:30, 10 de la noche, a esa hora ya es tarde allá en un pueblo, en la ciudad no. Algunos han estirado su mano, algunos niños, con la santa ingenuidad de querer alcanzar una estrella, de ver la luminosidad del cielo. Entonces, sí hay cosas extraordinarias que se pueden disfrutar todavía hoy día de nuestra naturaleza. Gabriel Rivera, Vicky Magaña, José Mujica, gracias a nombre de Jornadas Vizcaínas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Jaime. Gracias, Gabriel. Gracias, Vicky. Gracias. Hasta luego.